Buenas tardes, estamos con una de las candidatas a fallera mayor de Valencia. ¿Tu nombre? Esmeralda Sánchez García. ¿Y qué edad tienes? 19 años. ¿A qué falla perteneces? Falla Felipe Iber, Mare Raffles. ¿Sector? Mislata. ¿Desde cuándo eres fallera? Pues soy fallera desde que nací. ¿Siempre has sido de la misma comisión? No, estuve 2 años en la comisión actual, luego estuve unos 7 añitos en otra de Mislata, que se llama Padre Santo Juan Cardenal Benlloc, y después pues volví a mis raíces y el actual. ¿Tienes o has tenido algún cargo directivo en tu comisión? Sí, estuve en la delegación de infantiles, nada más pasar a juveniles, o sea, fui la más joven. ¿Has sido fallera mayor de tu comisión este año? Sí. ¿Y qué actos o actos han sido inolvidables para ti? La verdad que mi exaltación como fallera mayor de mi comisión y la ofrenda a nuestra Virgen, la verdad, fue muy emotivo. ¿Estudias o trabajas? Estudio. Acabo de terminar segundo curso de Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto en la Universidad Politécnica de Valencia. Y en el caso de que salieras elegida, ¿crees que podrías compaginar los estudios con ser corte o fallera mayor de Valencia? Sí, sí, sí que los podría compaginar porque con organización y con ganas, la verdad que todo se puede hacer como este año hecho. ¿Qué aficiones tienes? Me gusta mucho leer, devoro libros, bueno, cada semana. Me gusta mucho pintar, la verdad, y bailar también me gusta. ¿Quién te confecciona los trajes de valenciana? Pues son 2 señoras de Mislata, se llama Marina López y Fina García. ¿Prefieres siglo XVIII o siglo XIX? Me gustan ambos siglos, pero sí que es verdad que este año me he decantado en 2 trajes por el siglo XIX. ¿Y un color para un traje muy especial? Verde esmeralda. ¿Y de peinado de fallera quién te peina? Isabel Moreno. ¿Prefieres un moño o 3? La verdad que este año he probado el moño único y me gusta tanto uno como otro porque yo veo que me favorecen bastante, la verdad. ¿Y me podrías decir un artista fallero que te guste? José Manuel Feliz, el actual de mi falla y también familiar mío. Entonces, lo he tenido todo. ¿Qué sentiste cuando te nombraron en la preselección? La verdad que mucha alegría y el abrazo que me dieron mis compañeras me llenó muchísimo. Fue muy emotivo y como que me puse a llorar. No me lo creía. Luego ya pues poquito a poco ya dije, bueno, pues ya estoy aquí, la verdad. ¿Y después cómo lo celebrasteis? Fuimos a nuestro casal fallero, brindamos, hice un mini discurso, porque casi también me pongo a llorar otra vez, y estar pues con los más allegados y con la familia. ¿Has sido corte de la fallera mayor infantil o tienes algún familiar que lo haya sido? No, no tengo ningún familiar ni he tenido la oportunidad de serlo. ¿Y qué cualidades crees que podrías tener para llegar a ser fallera mayor de Valencia o corte? Naturalidad. Simpatía, la emoción por nuestra fiesta que se me nota tanto en los ojos como en la sonrisa y mi sonrisa, estar alegre en todo porque es un regalo que te hacen, entonces a por todas. Y ahora que estás preseleccionada, ¿qué esperas para estos días? Pues espero mucha alegría, mucha ilusión y ganas de conocer a mis compañeras, al resto de las compañeras y disfrutar con mis compañeras de sector también. Y llegados a este momento, ¿tienes algo que agradecerle a alguien? Pues tengo que agradecer mucho, mucho a mi familia y a todas las personas que han estado allí ayudándome porque yo sola no he hecho esto, lo hemos hecho todos en conjunto, entonces a todos, la verdad que a todos los que han estado ahí. Bueno, pues deseamos que disfrutes muchísimo de estos momentos como candidata y nos vemos el día de la cena a la Puncha.